En aquel tiempo, cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: «Este es un verdadero israelita en el que no hay doblez». Natanael le preguntó: «¿De qué me conoces?». Jesús le respondió: «Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera». Respondió Natanael: «Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Jesús le contestó: «¿Tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera? Mayores cosas has de ver». Después añadió: «Yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre». Palabra del Señor. Hoy estamos celebrando esta fiesta de los tres arcángeles, Gabriel, Miguel y Rafael. Cada uno de ellos tiene una misión y, por lo tanto, una enseñanza. San Miguel es el que se enfrenta con el demonio, el que, de parte de Dios, preside los ejércitos celestiales que, cuando hay la rebelión de Satanás, siguen siendo fieles a Dios. Gabriel es el enviado. Aparece, por ejemplo, a la Santísima Virgen para anunciarle el plan de Dios de la concepción de Jesús. Mientras que Rafael, San Rafael, su nombre significa medicina de Dios, y es aquel que aparece a Tobías para decirle cómo tiene que curarse de sus enfermedades. Quisiera fijarme en lo que significa la figura, el nombre también de San Miguel: ¿quién como Dios? Y me parece que, si los tres son lógicamente importantes y tienen una misión que cumplir, que siguen cumpliéndola, la de San Miguel es especialmente urgente. Porque vivimos en una época profundamente soberbia. El primer pecado fue el pecado de la soberbia. La tentación que el demonio, que ha cometido su pecado con la soberbia, queriendo ser como Dios, la tentación que después va a proponer a los primeros padres es de soberbia. ¿Queréis ser dioses? Para ser dioses tenéis que decidir por vosotros mismos qué es bueno y qué es malo. Es decir, para ser dioses tenéis que ser capaces de atribuiros esta prerrogativa, este derecho que solo tiene Dios. Yo decido qué es bueno y qué es malo. Esto es lo que llamamos hoy, con un concepto filosófico, el relativismo. Y es lo que en el libro del Génesis viene explicado con un significado poético: comer del fruto de la ciencia, del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Decidir por uno mismo qué es bueno y qué es malo. Este fruto prohibido, por supuesto, lo mordieron, lo comieron Adán y Eva, pero no hemos dejado de comérnoslo continuamente los hombres desde entonces hasta ahora. Pero quizá, yo creo que nuestra época es una época especialmente soberbia. Repito, no solo nuestra época, pero hemos ido a peor a lo largo de la evolución del hombre. Hemos ido a peor. Por ejemplo, ya no se respetan algunas normas de conducta básicas que deberían de ser las normas en las que nos ponemos de acuerdo todos los hombres, aun pensando distinto en otras cosas, incluso creyendo en otros dioses o no creyendo en ninguno. Lo mismo que hay unas normas de tráfico, y en el mundo entero el disco rojo significa parar y el disco verde significa adelante y el disco amarillo significa precaución y la señal de stop es universal, del mismo modo la naturaleza creada por Dios puso unas normas. Moisés, inspirado por el Señor, las recogió en los 10 mandamientos. Son normas básicas, son las normas de circulación: no mates, no mientas, no robes, no engañes, no calumnies. Jesucristo lo resumió aún más diciendo: no le hagas al otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Esto, que es lo que llamamos en la teología moral, lo que llamamos el derecho natural o la ley moral natural, hoy está totalmente vulnerado. Se legaliza la muerte del inocente, por ejemplo, el aborto. No se respeta ese principio básico: no mates al inocente. Se legaliza ya, por ejemplo, la eutanasia, la muerte del anciano, del enfermo,
del que no es productivo. Se ha roto algo tan básico, tan universal hasta ahora, como era el principio de familia, la unión de un hombre y una mujer. Se vulneran los derechos de los niños en esta época que supuestamente tanto se defiende a los niños, se vulneran los derechos de los niños dándolos en adopción a parejas que no están formadas por un hombre y una mujer, y así todo lo demás. Vivimos continuamente situaciones que son a veces de esperpento. Os hablaba el otro día del ejemplo este aquí en Pensilvania. Una niña se apunta a un colegio católico femenino solo de niñas en el mes de abril, y cuando empieza el curso en septiembre dice que ya ha cambiado y que ahora es un niño y que quiere seguir yendo a ese colegio, pero no quiere llevar el uniforme de las niñas, sino el pantalón de los niños, la única niña que no va de uniforme, y por supuesto dice que quiere tratar con las demás niñas, pero ahora ella es un niño. Mire usted, esto es una cosa absurda, pues cámbiese usted de colegio, pero este es un colegio de niñas donde todas van con uniforme, sí, pero yo en estos tres meses he decidido que soy niño y que quiero ir como un niño. Denuncia a las monjas porque las monjas se oponen. Esta semana ha nacido una criatura, ha nacido en México porque allí no hay una legislación, parece ser que lo prohíba, una criatura que procede de tres padres distintos, una mezcla genética donde es el papá y dos mamás, unido el óvulo de una y de otra. Vivimos en una época, repito, donde esa ley básica está totalmente desbordada, ya, incluso se discute hasta su propia existencia. Pero esto es lo que vemos alrededor, lo que vemos en nuestra sociedad, pero también pasa en nosotros. Yo creo que somos más soberbios que nuestros mayores, desde niños, desde pequeños. Antes los niños tenían la virtud, y Jesús habla de esa virtud, de aprender. Hoy los niños rápidamente piensan que son maestros y que pueden dar clases a sus mayores. Nunca olvidaré cuando mi sobrino era todavía un niño, no era apenas un adolescente, tendría 10 o 11 años, como él le decía a mi mamá, que era su abuela, que ella no sabía nada. Pero si tienes 10 años, ¿cómo que vas a decir tú a tu abuela, que lleva toda la vida, que no sabe nada? Es decir, muy pronto creemos que lo sabemos todo. Muy pronto creemos que nadie tiene nada que enseñarnos. Y, por supuesto, nadie tiene nada que corregirnos. Y cualquier cosita se nos convierte en un motivo de humillación insoportable. San Francisco de Asís, que es quizá con la Santísima Virgen los grandes modelos de humildad que han existido, decía, conozco a muchos, decía San Francisco, que castigan su cuerpo con duras penitencias, con mortificaciones, con sacrificios, pero que en cuanto les dicen una cosita que les afecta a su honor o que ellos consideran que es algo que les humilla, saltan, se enfadan, guardan rencor. Y dice San Francisco, estos no son verdaderamente pobres espirituales. Y yo creo que cuando miramos alrededor y vemos las cosas que van mal en la sociedad, y las denunciamos y luchamos contra ellas, luchamos contra el aborto, luchamos contra tantas cosas malas, tenemos también que mirarnos hacia adentro, porque podemos caer en la trampa de pensar que los problemas están fuera. Sí, los problemas están fuera, pero también están dentro. Estamos contaminados. No podemos evitarlo. Estamos contaminados, todos. Unos más, otros menos. Estamos contaminados. Somos personas soberbias que viven en un mundo profundamente soberbio. ¿Cómo reaccionas ante una crítica? Este es un examen de conciencia que todos debemos hacer. ¿Cómo reaccionas? A lo mejor te lo han hecho mal, en un mal momento, te ha pillado mal, en fin, ¿qué quieres, no? No estamos todos igual todos los días, y entonces has saltado, bueno, pero ¿eso es excepcional o es lo habitual? ¿Cómo reaccionas ante las críticas? ¿Eres capaz de aprender? ¿Te enfadas? ¿Pierdes el control? ¿Tienes la ira, a veces incluso más que la ira, la violencia y a veces incluso el rencor que se prolonga en el tiempo? Porque estos son los síntomas de la soberbia.
Esta es su manifestación, y repito, estamos todos contaminados, todos. Nadie puede pensar, yo soy humilde. Seguramente que hay entre nosotros mejores y peores, obviamente, pero de lo que se trata es de hacer un examen de conciencia. ¿Cómo estoy yo? Cuando decimos que San Miguel delante del demonio levanta la bandera de la fidelidad a Dios y dice, ¿quién como Dios? Solo Dios es Dios. Decimos eso y está bien, pero ¿y nosotros qué? Porque muchas veces nos comportamos como dioses. Queremos que nos adoren, queremos que nos den la razón en todo, queremos que se postren ante nosotros, que vivan para servirnos, que vivan para hacernos felices. Nos hemos endiosado, nos hemos convertido en pequeños diosecillos que, en lugar de adorar al único Señor, estamos pretendiendo que los demás se postren ante nosotros y nos adoren. Es un simple y sencillo examen de conciencia el que tenemos que hacer. ¿Cómo me comporto cuando alguien me dice algo? ¿Soy capaz de dar las gracias, aunque no tenga toda la razón, aunque no me lo haya dicho de forma perfecta, aunque no sea el momento oportuno? Bueno, sí, de acuerdo, pero ¿soy capaz de hacer un examen de conciencia y decir, al menos tiene una parte de razón, tengo que cambiar, tengo que corregirme? Esto es lo que significa ser humilde, y esto es lo que significa hacer caso a San Miguel y decir también nosotros con nuestra vida, ¿quién como Dios? De pie, por favor.